Bueno, chavales, pues aquí estamos. Esta es la segunda parte del sábado, ¿vale? Seguimos aquí en Asturias, en Picos de Europa. Y nada, como veis, empezamos el vídeo por una pista, ¿vale? Esto es el desfiladero de la Ermida. Y la idea era, habíamos subido ya al monte y demás, habíamos hecho un poquito de off-road, vamos, de pista, no, y no habíamos hecho nada así fuerte ni nada. Y la idea era volverse un poco hacia la costa, ya ir hacia Somo, porque bueno, estaban todas las montañas nevadas por la parte de las cumbres y era imposible continuar hacia arriba. Entonces, bueno, dijimos, bueno, cogemos carretera, nos hemos quitado un poquito el mono de off y seguimos, ¿no? Y bueno, viendo el GPS, vi que había una pista que te llevaba a Espinamasotres, ¿no? Y digo, aunque está todo nevado, pero si hay una pista por la que podamos subir y está sin nieve y tal, pues podemos echar un vistazo sin tener que dar tanta vuelta y de camino hacia la costa, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Cogimos esta carretera, que la verdad que es espectacular y siempre hay moteros y la gran mayoría de gente lo conoceréis, aunque hay que tener cuidado porque pasan muchos coches, pero bueno, es lo que hicimos. Fue ir hacia la costa y en un pueblo que no me acuerdo cómo se llama, ahí giramos hacia la izquierda y subimos, diré, en busca de la pista que nos iba a llevar a Espinamasotres. Aquí ya estábamos en la pista, ¿vale? Y nada, desgraciadamente, como todas las pistas de Picos de Europa, pues no se podía pasar y había un cartel que lo indicaba bastante claro, excepto vehículos autorizados. Y de hecho, para mayor aclaración, según estábamos subiendo hacia esa zona de parking donde en teoría tú aparcas el coche y demás y entras en la pista, que era una pista de este estilo, medio asfaltada y demás, que cruzaba la montaña, pues nos encontramos a un señor con un coche de estos del Parque Natural de Picos de Europa y nos preguntó que a dónde íbamos. Entonces le dijimos que íbamos hacia Sotres y demás y nos dijo que por ahí no se podía pasar y que era una pista restringida y que no podíamos pasar, que con las motos no íbamos a poder pasar y que si nos pillaba la Guardia Civil y demás, que nos iban a multar. La verdad que no fue bastante amigable el señor, no como señor que vi en el pueblo, al que le pregunté abajo y le dije, oye, ¿por aquí podemos ir a Sotres? Y nos dijo, sí, sin problema, todo recto y subís. Y bueno, en fin, yo creo que la gente que vive allí pues no tendrá ningún problema, pero bueno, a la gente de fuera parece que no gusta mucho que pase la gente en moto por una pista asfaltada. Es que no tiene ningún sentido, sinceramente. O sea, yo hay cosas que puedo entender, pero esto no tiene ningún sentido. Que una pista que está asfaltada, que está ya estropeada, que no te permitan acceder y tengas que dar un rodeo de 1 hora y pico, no sé. O sea, yo entiendo que bueno, que no esté habilitada al tráfico como tal, pero en moto es que no veo ningún problema. El caso es que nos bajamos y ya dijimos, bueno, pues venga, nos vamos a comer y demás. Pero cuando estábamos subiendo hacia esa pista, vimos que había otra como a mano izquierda, que es la que al final cogimos y fue una grata sorpresa porque esa no ponía absolutamente nada de que no se pudiera pasar. Creo que no entraba dentro de lo que es parque natural y la verdad es que fue una auténtica pasada. Así que os dejo un poco con el vídeo y ahora comentamos. Vale, pues esta es la pista que os digo y nada, había que pasar ese paso de animales y como os comenté en el otro vídeo, era el puente de diciembre y jugaba Marruecos contra no sé quién, pues Yassin se fue a ver el partido y Jimbo y yo dijimos que continuamos con la pista y esta es la entrada, ¿vale? No se va a apreciar la inclinación, pero ya empezaba fuerte, 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 ¿vale? Y esto es lo que os decía, está como asfaltado con un cemento, ¿vale? Con unas líneas y demás.
Y no es que sea lo que más agarre, pero supongo que lo harán, no lo sé, por el tema del barro, de la lluvia, no tengo ni idea. Pero bueno, las motos, nada, íbamos bien, bastante inclinación, y seguimos por la pista esta que no sabíamos muy bien a dónde iba. O sea, dijimos, bueno, subimos y si vemos, llegamos arriba de la montaña, habrá unas vistas impresionantes, y si no, nos bajamos. Y esa fue un poco la idea de subir por ahí. Como veis, aquí ya cada vez se ponía más interesante la cosa, ¿vale? Ya había aquí alguna casa de algún pastor y me imagino, no sé, había caballos, había animales, ¿no? Y bueno, continuamos, la verdad que tenía muy buena pinta, estamos subiendo. El día estaba respetando bastante porque me acuerdo que ese día caía una increíble. Y no sé si os pasa a vosotros, pero cuando hay mucha pendiente y es como muy complicado conducir, ¿no? O sea, cuando subes muy inclinado con la moto, como que cuesta mucho, ¿no? O sea, a mí me cuesta mucho mantenerme de pies, no sé. Es algo que no estoy cómodo y bueno, que aunque no lo parece, voy muy en tensión y hago mucha fuerza y demás. La moto, pues por aquí, pues qué os voy a decir, al final es una carretera de asfalto y por aquí va perfecta. Ahora aquí hay una curva bastante interesante. Es que qué pena que con la cámara no se aprecie. Pero es que esto era, que no sé cuántos grados de inclinación, pero vamos, una burrada, una burrada. O sea, tienes que ver un poco la velocidad a la que subimos para haceros una idea de la inclinación. O sea, ahora igual se ve un poco, o sea, es que era una burrada, parecía que ibas a volcar. Y ya estábamos casi subiendo hasta arriba. La verdad que un poco decepcionados en el sentido de que pensábamos que iba a haber más tierra y tal, pero bueno, era todo asfalto, como la otra que no pudimos ir y demás. Lo que os digo, en el otro vídeo alguien me ha comentado, no, sí se puede ir, pero tienes que pedir autorización, tal. No sé, yo sinceramente creo que si tú pides autorización para hacer una, para pasar con la moto, creo que no te la van a dar. No lo sé si ya vas a ver pájaros o a subir con el coche para hacer fotografías a no sé qué o tal y cual, pues igual sí, pero para rutas trail, yo creo que, no sé, que en teoría no te lo van a dar, ¿no? Aquí es que no se ve la inclinación, no se ve. Pero es que era una burrada, una auténtica burrada. Y seguíamos subiendo, y como veis, ya había un poco de nieve ahí arriba. Jimbo con su 850 iba ahí tan a gusto el tío. Así que bueno, y aquí ya empezaba lo bueno, ¿no? Ya nos paramos porque ya empezaba lo divertido y lo bueno.
que era un poco el off-road, ¿no? A lo que habíamos ido a Asturias y tal, porque como os digo, Picos de Europa es un paraíso para esto, es un auténtico paraíso, o sea, es una maravilla. Muchas pistas no se pueden pasar, pero las que puedes son una auténtica pasada. Aquí la edición del vídeo, la verdad que me ha jugado una mala pasada. Pensé que estaba mejor editado, pero el enfoque de la cámara, a ver si se centra ahora un poco, que es todo de la 360. Aquí estaba el ganadero con su coche y tal. Y bueno, ahí iba Jimbo, ¿vale? Que la verdad es que no, el enfoque no me gusta nada del vídeo, lo estoy viendo ahora mismo. Pensé que se había editado mejor, pero no sé, me ha quedado un poco extraño. Pero bueno, por lo menos veis a Jimbo, que va con su petate detrás, y la verdad que muy contento con la 850. Aunque el asiento es demasiado ancho y le queda un pelín alta, la moto va muy bien, la moto es una maravilla. Bueno, es como la que tenía yo, la 850 Adventure. Poquito bastante más ligera, más estrechita, y bueno, por aquí va sin problema, ¿vale? El neumático se nota un montón, aquí ya le dimos bastante caña, como veis, y la subida era impresionante. Si veis las montañas al fondo, es que de verdad que era un sitio espectacular. O sea, es una de las pistas más bonitas que he visto yo en pique, por la zona de Asturias, Cantabria y tal, por Picos de Europa. Después de Espinamasotres, de las pistas más bonitas, podías subir súper alto. Aunque había bastante inclinación, yo diría que es una pista bastante facilona, o sea que puede subir bastante gente. Y nada, estaba despejada de nieve y la verdad que una gozada. O sea, y las vistas que vais a ver luego al final es que son impresionantes. Aquí ya nos quedamos boquiabiertos porque es que era una auténtica pasada. O sea, una auténtica pasada. O sea, no se aprecia muy bien, pero al fondo se veían todas las montañas. Era espectacular. Os voy a poner unos vídeos que hice con el teléfono para que creo que se aprecie un poco mejor. Porque es que era una pasada, una auténtica pasada. Del todoterreno, ahora flipado. Aquí troleando un poco a Jimbo. Ahora no sabes, ¿no? Porque es un vídeo. ¿Qué os ha parecido? Increíble, ¿verdad? Así que es que era increíble, son unas vistas increíbles. Y nada, ya estuvimos ahí un ratillo tomando unas fotos, descansando un poquillo, y nos decidimos a bajar. Como veis ahí la equipación, la misma que en el vídeo anterior, el chubasquero de Decathlon. Hoy iba sin el pantalón de agua, porque al principio del día parecía que iba a respetar, y muy cómodo. El casco ya os he comentado bastante de él, y poco más. Tengo ahí el adaptador del Quadlock, que lo tengo que quitar, porque es el de AliExpress y es una auténtica mierda, y bueno, realmente lo único que hace es ocupar manillar y no sirve de mucho. La bajada, pues bueno, parecida a la subida, una primera parte de tierra y luego había más asfalto. Es un poco con el vídeo y tampoco hay mucho más.
estoy de vuelta. Ya os digo que esta pista, voy a ver si la busco, voy a buscarla en el teléfono, para deciros cuál es, ¿vale? De dónde a dónde va. Creo que era de Casona o algo así. Vamos a buscar Potes. Yo es que busco todo con Google Maps, y luego ya ahí pongo Castaños Milenarios, Pendes, vale, creo que es aquí. Cabañes, tira Cabañes, recto. Creo que es Pendes, puede ser, no. Alberde de Cabañes, vale, 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 esto ya me suena. Esto ya me suena. Esto ya me suena. Vale, estupendo, vale, estamos, estamos. Vale, la Ermida, no. Mirador de Santa, Collado de la Hoz. Joder, me estoy desubicando. Creo que era Pendes. Creo que era Cava. No. Seguíamos, a ver, desde Pote. Seguimos la carretera. Vale, seguimos la carretera. Vale. Luego hay un pueblo que se llama Allende, si no me equivoco. ¿O no? No, me equivoco. No es Allende. Es más adelante. Iglesia. ¿O era Allende? No, 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 es bastante más adelante, yo creo. Cubaña, la Güera. Joder, me vais a perdonar, ¿eh? Estoy buscando a ver dónde es para deciroslo, pero es que no lo encuentro. Panes. ¿Tan lejos era, no? No era tan lejos. La Ermida. Vale, la Ermida, vale, vale, creo que es aquí, vale, mirador, eso es, vale, 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 vale. Vale, pues a ver, venga, la pista va desde Vejes, el pueblo Vejes con B, va desde Vejes hasta, Palacio, desde Vejes, a ver que la ubico, desde Vejes sube la pista, se llama Camino Asturiano, y llega hasta Cabañes, albergue de Cabañes, ¿vale? Desde Vejes con B hasta albergue de Cabañes. Si lo ponéis en mapas, os llevará. Es una pista asfaltada y no está prohibido el paso ni nada. Es esta que bajáis, o sea, esta la puedes hacer en las dos direcciones y la verdad que es súper bonito. De hecho, luego la carretera vais a ver que es muy, muy bonita también y que se puede hacer, vamos, se puede hacer en el sentido contrario. O sea, no hace falta ir desde Potes hasta ahí. Podéis ir desde Potes. Si estáis en Potes, podéis ir al pueblo de que ahí nos quedamos a dormir una vez, Jimbo y yo, y la verdad que era muy bonito el pueblo. El pueblo es Viñón. Creo que era el pueblo Viñón, puede ser. La posada, eso es, Viñón. Eso es, eso es. Desde Viñón puedes ir por ahí arriba, por Colio y demás, y llegas hasta ahí. Lo que os digo es que en Asturias se puede organizar unos tracks brutales, súper buenos, y que es una pasada. O sea, es que ahí tenéis caminos y tal, este es el pueblecito al que llegabas y la verdad que muy bien. Y bueno, pues no sé, no sé qué más contaros. Que no, fue un día increíble, fue el segundo día, que al día siguiente ya, o sea, después de esto ya sí que nos fuimos en busca de Yasin, que estaba ahí comiendo en un pueblo ahí ya cerca de la costa, y después nos fuimos hacia Somo. Llegamos por la noche y nada. Al día siguiente ya, el siguiente vídeo, que veréis probablemente mañana o pasado mañana, y o bueno, ya el lunes, igual que el fin de semana, y ya no voy a poder editar mucho más. Y eso, que espero que os guste, que nada, estoy intentando a ver si comento un poco mejor los vídeos y no lo hago así tan rápido. Es que estoy intentando, tenía un montón de vídeos como editados, entre comillas, como recopilados, pero sin hablar. Entonces estoy intentando comentarlo rápido para sacármelos de encima un poco e ir quitando material, porque es que la verdad que es una pena tener ahí tanto material y no subirlo. Así que bueno, pero en fin, la gente que trabaja y demás, pues tiene estos problemas.
Así que nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo, que bueno, os he dejado por ahí un poco la información de dónde es, que no suelo deciros nada, pero bueno, hoy como lo estoy editando ahí con el ordenador, tengo el móvil a mano y tal, pues perfecto. Así que eso, que muchas gracias y que nos vemos en el siguiente vídeo, que será el día 3, el último día de la ruta, ¿vale? Y también fue bastante bonito, fue por la zona de los Valles Pasiegos de Cantabria y os va a molar un montón. Venga, chavales, un abrazo.